Gerencia para Todos, el primer programa de economía, gerencia y liderazgo con alcance panregional en todas las Américas. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos en todas nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos, también a través de Guest Choice TV. Y por supuesto, quiero agradecer la sintonía en todos y cada uno de sus valiosos países con la señal de Guest Choice TV por cable, televisoras por IP, streaming, TV digital, satélite. Y basados también en los principales canales, X-Time, Primetime, Cineclick, TV Única, muchísimas gracias por la sintonía. Parte de los canales que tiene Guest Choice TV en toda el área multinacional, panregional. Muchísimas gracias. Mire, algo muy importante, vamos a hablar hoy con el ingeniero Edgar Martínez, ingeniero de sistemas Edgar Martínez, sobre una visión de cómo aplicar la inteligencia de negocio en un caso de negocio particular. Muy importante para que lo apliquen en su vida productiva. Y por supuesto, vamos a hacer varios programas sobre este tema de inteligencia artificial aplicada. Y a propósito de eso, quiero recordarles los servicios de geolocalización con alcance en targets específicos en cualquier ciudad o localidad del mundo a través de Guest Choice TV con las mejores estrategias y tácticas de digital marketing aplicando lo más actual, el estado del arte, para que alcances esos objetivos en los grupos de interés de tu producto o tu servicio. Y de esta forma podemos nosotros ampliar el alcance ya poderoso de Gerencia para Todos, ahora con señal geolocalizada, muy importante. Y bueno, aquí estamos ya con el ingeniero Edgar Martínez. Bienvenido, Edgar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rafael? Un gusto nuevamente que me tengas por acá. Placer. Nosotros estamos muy contentos de brindar esta información tan valiosa de cómo aplicar la inteligencia artificial en los negocios. Y hoy vamos a hablar de un caso de negocio que se refiere a realizar planificación financiera y crear un experto que va a conversar con nosotros de acuerdo a los parámetros que tú vas a introducir. Quisiera Correcto. Que me explicaras primero sí, el concepto. Hecho, vamos a explicarte un concepto, porque prácticamente lo que hemos hecho en las dos sesiones o dos programas pasados que hemos estado conversando es como explicar diferentes approach o acercamientos de lo que es la inteligencia artificial aplicada a lo que es la parte de negocio. Hoy nos va a tocar el caso pasado, hablamos de ChatGPT, una visión bastante genérica de lo que es ChatGPT, porque es demasiado complejo y poderoso. Hoy les quisiera hablar de una herramienta que estoy probando y de verdad que me encanta muchísimo porque te da mucho, mucho para poderlo trabajar. O sea, es como que está muy, muy básica, pero es como una plastilina que tú vas modelando. Porque está en una versión beta, ¿no? Es una versión beta, pero funciona bastante bien. Si pueden ver mi pantalla en este momento, la aplicación se llama Notebook LM. Notebook LM es un acercamiento, un approach que está teniendo Google para poder crear como folders interactivos en lo que es la inteligencia artificial. Entonces, volviendo al caso, lo que vamos a hacer en la parte de negocio, una de las cosas que yo quisiera hacer es precisamente agarrar un documento donde tiene información bastante básica de lo que es un estate planning, como le decimos en inglés, o lo que es la parte de crear testamentos, lo que es un will, a quién quieres dejar todos tus bienes, todo lo que tiene que ver con esa información. Sí, hacer la planificación financiera que corresponde a todo eso. Si ustedes ven acá, yo creé un documento que se llama Estate Planning, que básicamente es como una guía. Y al tener yo esa guía, yo puedo agarrar acá y crear como un chat interactivo, ¿no? Como por ejemplo, yo puedo tipearlo en inglés o en español. Yo puedo decir cuáles son las ventajas de un testamento. Que vamos a verlo en pantalla. Ok, exacto. Ok, aquí hice la pregunta, ¿cuáles son las ventajas de un testamento? Fíjense que no importa si tienes errores ortográficos, porque obviamente esto es por probabilidad. Él va buscando el concepto completo. A random, arregla el automáticamente arregla el significado. Entonces, si se fijan, él me responde en inglés. Pero yo le digo, en inglés mismo le digo, tradúceme esto al español. Ok, como tuvo un error acá, no me lo tradujo y le volví a insistir que quería que tradujera la respuesta que me dio
en español. Y aquí precisamente me muestra toda la información que ustedes están viendo acá en español. Pero una de las cosas bonitas que tiene es que si yo me voy aquí a la parte de lo que es la guía, yo puedo decirle cuáles son las preguntas más frecuentes de ese mismo documento. O si, por ejemplo, tengo un documento y yo quiero hacer una guía de estudio para un examen que yo voy a tener en la universidad, yo puedo bajar todos los apuntes, todos los documentos que yo he creado, lo coloco en el notebook LM y puedo interactuar con esos documentos. Claro, hace como un searching de toda la información y la puede mezclar y puede hacer como un data mining. Data mining de todo contenido lo que, y de toda su relación. Claro. Fíjate que puedes crear la guía de estudio, ajá, puedes crearte una tabla de contenido, puedes hacer un timeline de los eventos. Si son documentos que tienen eventos o fechas, te crea gráficamente un timeline de cómo va representado. O puedes crear un documento resumen, ¿no? Y aquí te va todo lo que es tu documento resumen. Como este es un beta, mucha de la información está ofrecida solamente en inglés. Pero obviamente tú le puedes decirle, tradúceme esta respuesta, claro, a cualquier idioma que tú necesites. Trabaja en inglés y después al final hace la traducción. Hace la traducción y obviamente uno de los mejores traductores está en la plataforma de Google. Ahora, ¿no? Tú mencionaste también que con esta aplicación LM. Notebook LM. Notebook uh-huh. LM, nosotros podemos crear una especie de experto y preguntarle y que me conteste también con inteligencia artificial, con inteligencia artificial en el documento. Y me lo va a decir de manera con audio, es decir, claro, una conversación, ¿no? Sí, fíjense, una de las cosas buenas que también tiene, sobre todo ahorita que están de moda los podcasts, una de las grandes ventajas que tiene esta plataforma es que depende del documento que tú le pongas, tiene una opción aquí que se llama Audio Overview. Ahorita, como comenté, esto es una versión beta, solamente lo va a mostrar en español, en inglés, pero si yo le doy play, okay, y aquí podemos poner el audio para que escuchen un poquito. Vamos a darle play. Una de las cosas que tiene es que crea como una conversación entre dos personas. En este caso utiliza un hombre y una mujer. Ok, dale play. All right, so let's dive into your estate planning materials. And wow, you've got some really interesting stuff here. It's clear you're thinking ahead, which is a really smart move. We've got wills, trusts, power of attorney, the whole shebang. But what really caught my eye is this living trust guide. I mean, the level of detail is impressive. I'm sure we'll uncover some things you didn't even know to think about yet. Yeah, estate planning, it's like building a fortress brick by brick. Each document in your estate plan, it's... todo el documento que tú subes. Pero lo hace en forma de podcast. Ya hace en forma de podcast. Es interesante porque yo puedo bajar ese contenido, ese audio, y colocarlo, por ejemplo, en mi red social, por ejemplo, ¿no? Y una de las generar cosas, contenido de calidad, ¿no? A través de este instrumento. Claro, hoy en día lo hace en inglés, pero yo me imagino que a medida que vaya perfeccionándose, va a poderlo sacar en otros idiomas y poderlo conversar, ¿no? Ok, pero, lo otro que te quería mencionar, uh-huh, claro, esto es una de las tantas aplicaciones que correcto, a ti se te ocurrió, de este notebook LM. ¿Cuáles crees tú que también podrían ser otras aplicaciones de esta versión beta? De esta versión. Porque yo estoy viendo, bueno, para estudiar me parece que está muy excelente, bien, o para comparar documentos y extraer un resumen. All right, so let's dive into your estate planning materials. Si no puedo leerme mucho material. A eso te iba a decir. Por ejemplo, muchas veces, ¿qué pasa? Nos envían un contrato y nosotros no somos abogados. O sea, realmente tienes un contrato y tú dices, bueno, ¿cuáles son las preguntas más relevantes que yo le podría preguntar a un abogado una vez que lea este contrato? Tú agarras ese contrato, lo conviertes en PDF, lo bajas a Notebook LL y le haces las preguntas más inverosímiles que tú te puedes imaginar. ¿Cuáles son las penalidades si yo cancelo este contrato antes de tiempo? Y él va a buscar dentro de todo el documento si existe alguna cláusula y te va a explicar cuáles son las cláusulas que viste ahí. O sea, te hace como un extracto desde tu punto de vista de lo que yo quiero entender, porque uno muchas veces paga un abogado, y ojo, no se pongan bravos mis amigos abogados. Bueno, yo soy abogado, pero no hay problema, No, yo lo veo que todo esto, lo que es inteligencia artificial, esto lo hemos discutido otras veces, Rafael, son herramientas que van a venir a complementar tu experiencia, ¿ok? Fíjese, otra aplicación. No, pero ayuda también, no solamente eso, es que no le va a quitar el trabajo ni al abogado ni al ingeniero, sino claro, que el consumidor ahora puede verificar la calidad del profesional que está contratando, ¿no? También. A veces no te dijo mentiras, ¿no? Exacto. Entonces ahora, digamos, todos los profesionales tienen que preocuparse por ser profesionales, ¿no? Y estar preparados. Le van a hacer un check balance, como se dice, ¿no? Te van a chequear de que realmente estás haciendo el trabajo por el cual tú pagas, ¿no? Fíjese, otra aplicación que yo lo hago. Tú te acuerdas que yo soy profesor, ¿no? Yo doy clases en la universidad. Imagínate tú tener 50 estudiantes en tu aula
y en el cual haces un midterm o un examen final. Y tú tienes ese examen, pero tú sabes que tú tienes una cosa que se llama como una retícula de evaluación. Entonces tú dices, si este estudiante responde A, B y C, tiene entre 17 y 20 puntos, si usamos un esquema de base 20. Y si no complementa con todas esas funciones, te da casi todos los exámenes, casi todas las plataformas de educación tienen esa regleta de evaluación. Bueno, yo puedo agarrar esa regleta de evaluación, ponerle un PDF, pasársela a Notebook LM y puedo agarrar el examen respondido del estudiante. Y yo le digo, analízame este examen, pregunta a pregunta, y utiliza la regleta de evaluación. Y al final, dame un resumen de cómo fue el desempeño del estudiante junto con su nota final. Entonces, para mí, yo que lo uso con mis estudiantes, a mí me ha ahorrado muchísimo tiempo. Porque yo lo que hago es que creo un folder para cada uno de esos estudiantes y todas las aplicaciones, todos los trabajos que ellos hacen, lo guardo en cada un folder y yo puedo hacer preguntas de ese documento que ese estudiante me da. Claro, porque uno está haciendo con estos instrumentos knowledge management. Correcto. ¿No? Porque estás administrando también el conocimiento. Y me parece totalmente válido hacerlo. Claro. Porque, claro, ¿qué hace uno usualmente? Por lo que lo hacía en el siglo pasado, ¿no? Bueno, agarro un marcador, un resaltador amarillo, y entonces subrayo. Un bolígrafo azul y uno rojo. Exacto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se pierde y está sujeto a muchos errores. Claro, yo no estoy diciendo, claro, el ojo del profesor. Sí. Va a también intervenir ahí, porque si hay alguna anomalía, bueno, el ojo experto del profesor va a decir que hay una anomalía. O sea, lo va a detectar. Ese es el cuidado que yo creo que hay que tener con la inteligencia artificial, en el sentido de que hay que supervisarla. Sí. ¿No? Ojo que acuérdate, como vimos en programas pasados, tú puedes irla entrenando. A medida que ella va agarrando tu estilo de cómo tú vas trabajando y cómo vas creando tu estilo de evaluación, ella te va entendiendo y va guardando toda esa información en su memoria, de manera que las próximas veces que tú envíes un examen a corrección, ella va a saber cuál va a ser tu estilo de evaluación y cómo va a ser tu comentario y cuáles van a ser todos los feedback que tú le vas a dar a tus estudiantes. Ahora, fíjate, algo muy importante aquí. Esto con Notebook LM estamos creando, vamos a decirlo así, una máquina de knowledge management para evaluar o compilar o comparar información, data. Ahora, con matemáticas también puede hacer eso, ¿no? Con matemáticas, correcto. Inclusive, fíjate que yo puedo agarrar y yo puedo dentro de las diferentes fuentes, supongamos que tenemos un archivo, un link que yo quiero buscar. Yo quiero buscar un link de YouTube. Ajá. Y de repente hay un video súper externo, súper complejo. Yo puedo agarrar ese link de YouTube, colocarlo aquí en el Notebook LM. Ajá. Y él me hace un análisis de todo el video sin necesidad de tener que escuchar la hora y media que esté el video completo. Oye, está muy bien. O sea, tú puedes agarrar ese link de YouTube, lo colocas allí y después interactúas con ese video de YouTube que sin, pudiste haber sin grabado. Necesidad de darle play y que vamos a suponer que el video dura media hora. ¿Podemos verlo, en señor director? Esta otra aplicación de Notebook LM, por favor. Vamos a ver el computador. Ajá, ahí tú decías, claro, aquí, se coloca ahí el, claro, yo el puedo, link. Claro, yo puedo agarrar aquí, abrir un nuevo notebook y puedo decirle crear uno nuevo. Él me crea uno nuevo y aquí me dice subir la fuente. Si se fijan aquí abajo, está la opción que dice YouTube. Yo puedo poner aquí el link del video de YouTube. O pon ahí, por ejemplo, gerencia para todos, a ver qué te parece. Vamos a ver si aparece gerencia. Bueno, tengo que copiar el URL. Tendría que tener que tienes que tener. Claro, no importa, vamos a buscarlo. Vamos a buscar cuál es el de... Yo creo que tenía uno por aquí que tú me enviaste, es el mío. Vamos a copiar este. Link. Vamos a pegarlo aquí nuevamente. Bueno, esto es en vivo. Esto es en vivo. Señores, aquí estamos viendo las cosas. Aquí estamos uno de los programas que hicimos nosotros, le digo insert. Ajá. Él está bajando uso experto de ChatGPT y mira aquí ya cómo creó todo el sumario del programa. El programa completo. ¿Ok? Sí, ahí precisamente dice el canal de lo que hablamos este en ese programa. Sí, yo quiero decir, bueno, ¿cuáles son las preguntas que yo quiero hacer? ¿Cuáles son los beneficios y drawbacks de este ChatGPT para negocios, educación o información personal? Voy a decirle que utilice este, se va al modo chat y ya me va a responder basado en lo que discutimos en ese link de YouTube. Aquí me va a crear toda la respuesta. ¿Ves? ¿Cuáles son los drawbacks de ChatGPT?
Accuracy, como claro, si bien está en inglés. El programa que hicimos Chat sobre ChatGPT está basado en el contenido que desarrollamos en ese programa. Te lo resume todo en un documento acá. NotebookLM está haciendo un resumen de ese programa. Desde que está generado en inglés, pero si yo quiero decir aquí, le digo translate to Spanish, que lo traduzca al español, le doy continuar, se ve translate to Spanish, y debería todo este resumen que sacó acá, colocarlo directamente ahí. Okay. No, pero es un instrumento excelente. Este ejemplo me encanta porque nos ayuda a producir mejor, ¿no?, contenido y ver qué es más efectivo. Y les invitamos también a las personas que están viendo esto en sus casas, en toda la región. Que lo prueben. Que lo prueben. Lo bonito que tiene esto es que es gratis. ¿Gratis? No tienes que comprar ninguna licencia ni pagar $20 mensuales. Sencillamente ustedes van a Google y tipean la opción que dice NotebookLM. L significa Language Machine o Machine Learning, lo que vimos en casos pasados, ¿no? Sí. De que es un notebook donde tú vas a utilizar lenguaje de máquina o machine learning y vas a colocar la información allí y vas a poder interactuar con ese contenido. Excelente. Y por cierto, gratis. Entonces aquí tenemos un lema. Gratis, cueste lo que cueste. Gratis, cueste lo que cueste. Gratis hasta un puño. Bueno, queremos agradecer nuevamente a Edgar Martínez. Muchas gracias por estar con nosotros, Rafa, y compartir esta información siempre tan valiosa. Siempre un gusto compartir con ustedes. Y a ustedes, amigos, como siempre decimos, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Esto es Gerencia para Todos. Multimedia, Acción Empresarial, presentó Gerencia para Todos, con Rafael Nieves.